Viernes de la segunda semana de Adviento. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo del 16 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles: tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron: tienen un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen: este es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús echará en cara a su generación que no reciben a los enviados de Dios, ni al Bautista ni a Jesús mismo, que acreditaba sobradamente que él era el enviado de Dios. Dice San Juan: vino al mundo y los suyos no lo recibieron. Cuando Jesús utiliza la palabra generación, lo hace ordinariamente en sentido peyorativo. Jesús retrata en la parábola de pueblo judío que le ha negado a la fe, y de modo especial a los dirigentes del pueblo, a los maestros de la ley. Su comportamiento es de niños tercos y caprichosos. Ellos se sentían felices esperando el diezmo del anís, la menta y el comino, y descuidaban lo fundamental de la ley: la justicia, la misericordia, la fe. No la vivían. Sentados en la plaza, criticaban la actitud de todos los enviados de Dios. Todos aquellos que no entran por sus caminos y se ajustan a sus planes están lejos del camino de la salvación y del mismo Jesús. No ha sido suficiente, siempre hemos encontrado un pero a la oportunidad que Dios nos ha dado, sea para convertirnos o para crecer en nuestra vida de gracia, prefiriendo muchas veces continuar en nuestra tibieza. Es tiempo de darle ya una respuesta generosa al Señor, de abrir de paso en par nuestro corazón para que el amor de Dios entre hasta lo más íntimo de nosotros mismos y produzca vida, y vida en abundancia. Nuestra felicidad y realización personal dependen de haber escuchado y responder al Señor con más razón durante este Adviento, preparándonos a su venida. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.